Bienvenidos a este nuevo video. A las 7 de la mañana salimos del hospedaje en Yala, ruta 9 hacia el norte, y al poquito tramo, ahí a los 3-4 kilómetros, nos desviamos por la 29, la provincia 29. Bueno, son las 7 y media de la mañana. Salimos tempranito porque el plan es ambicioso para hoy y llegamos hasta acá. Angosto es ese. Vamos entrando al Angosto Jaire. Primeros metros. Sí, no hay nada de agua. Acá hay un poquito. El Angosto de Jaire es un lugar muy llamativo, lindo para visitar. Está cerca, bastante cerca de la ruta 9 y hay que verlo, se los recomiendo. Siguiendo por la ruta 29, pasamos a la comunidad Tiraxis para luego llegar a la cascada de Tiraxis o Chorro, Casa Vieja, que también se llama. Bueno, acá estamos en la comunidad Tiraxis, son las 8 y media de la mañana. Bueno, piquete en la ruta provincial 29, en Jujuy. Ya sabíamos que Jujuy había piquete, pero no sabíamos que se ponía tan jodido. A ver si podemos negociar que nos dejen pasar. Permiso, señora. Gracias. No se apure, no se apure. Adelante también llueve. Este campo que se vuelve en cualquier momento. Sí. Si le das tiempo se va a volver. No se decide. Se va a volver sin quedar un poco. Bueno, llegamos al Chorro, Casa Vieja. Acá dejamos la chata. Alguien en la cangur se quedó a dormir acá, parece. No venimos a molestar. Vamos a ver de qué se trata esto.
bajar sin caernos. Después de la cascada Chorro Casavieja, continuamos por la 29 y acá nos desviamos para entrar a la Laguna del Tesorero. Bueno, vinimos por este camino. Esta Laguna del Tesorero no es gran cosa. Hay poca agua. En el próximo capítulo vamos a ver cómo pasamos por la comunidad de Oclosas, llegamos hasta el Angosto de Catre, después volvemos por la 35, por lugares muy lindos, y pasamos por la Cascada de los Payos. Eso está por la 35 volviendo a San Salvador de Jujuy.